magnitud 7,8 sacude el sureste de Turquía, provocando el colapso de docenas de edificaciones. Hay muertos, gente atrapada y réplicas. Aumenta la tensión. China acusa a Estados Unidos de dañar gravemente las relaciones entre las dos potencias. El Senado recibirá un informe esta semana que comienza, mientras que lo que parecía ser los restos del globo espía chino fueron trasladados por oficiales hoy a una playa de Carolina del Sur. Joana Suárez. Hoy empezamos con una noticia de última hora. Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sureste de Turquía en la madrugada de lunes. Imágenes de... Y a la otra noticia de la noche, la máxima premiación de la música, los premios Grammy. La reina indiscutible de la noche fue la cantante Beyoncé, quien esta noche... Y pasamos a otro tema, el globo espía. Este domingo los restos de lo que podría ser ese artefacto chino fueron llevados a la playa North Myrtle en Carolina del Sur. Las imágenes muestran... Y con el derribo del globo de vigilancia chino, no ha concluido la controversia entre Pekín y Washington. Se espera que con los restos se sepa más sobre su tecnología y objetivos. Lo que sí se sabe es que esta nueva confrontación diplomática ya está desatando críticas en el bando republicano, como nos cuenta Javier Vega. Bueno, mientras el expresidente Donald Trump aseguró a través de la red Truth Social que nunca hubo un globo de ese tipo. Se sigue trabajando contra reloj en el incendio ocurrido en East Palestine por el descarrilamiento de un tren. Las autoridades piden a los residentes. Sigue el estado crítico del policía de Nueva York, que estaba fuera de servicio y recibió un disparo en la cabeza anoche. En las inmediaciones del Capitolio en Washington, D.C., la policía del Capitolio y el servicio secreto comenzaron a instalar las vallas en... El costo del alquiler de vivienda en el país se ha disparado. Esto ha hecho que los trabajadores que ganan el salario mínimo vivan con más personas o tengan hasta 4 trabajos para pagar un apartamento de 2 habitaciones. Erika Flores nos cuenta más. De acuerdo con Cielo, la oferta y la demanda son el principal impulsor del aumento de los costos de la vivienda y la solución sería la construcción de más viviendas, especialmente asequibles. Difícil. Es un modelo de lenguaje autónomo que está revolucionando el Internet y atrayendo la inversión de cientos de millones de dólares de los gigantes de la tecnología. Se llama ChatGPT y desde ya lo puede, o lo que pueda lograr, genera preocupación. Veamos por qué. Hoy ingresamos a la página openai.com, seleccionamos ChatGPT, New Chat, nuevo chat. Le pedimos que hiciera un acróstico con la palabra amor y en cuestión de segundos lo generó. Entre los trabajos que ChatGPT podría reemplazar están los de programadores, ingenieros informáticos, analistas de datos, asistentes legales y también periodistas, pero ojo, porque según expertos aún no discierne la veracidad de la información, así que aún no estamos ahí. En Honduras, en solo los primeros 3 días de febrero, 5 mujeres perdieron la vida, un panorama que parece empeorar si tenemos en cuenta que enero concluyó con 34 feminicidios. Alexia Mejía habló con la familiar de unas víctimas de ambos. El femicidio que consternó a todo el país se suma a la muerte violenta de otras 31 hondureñas solo en el mes de enero. Según cifras oficiales, en enero, cada 23 horas una mujer fue asesinada en el país. Lamentable. Bueno, este fin de semana se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer y aunque el índice de muerte ha bajado más del 30% en el país, está afectando a la población más joven en todo el mundo. Sonia Paricio Sánchez nos cuenta la emotiva historia de un jovencito que tuvo otra oportunidad de vida. La gente vio como mamá que vivió, o sea, piel a piel, el cáncer de tu hijo. Bueno, los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles ya están en Arizona para la edición 57 del Super Bowl. México proyecta llegar al 1,100,000 de envíos de aguacate este año, lo que representa una de las principales fuentes de ingreso para Michoacán. De ahí que nombren a este fruto como el oro verde. En México, Valeria León, Noticias Telemundo. Qué rico y nutritivo es. Azael Wessing es el primer dominicano.